No le pongamos cortapisas ni disminuyamos la afirmación. Fuera de la universalidad del amor, fuera de aquello que nos hace hermanos y amigos y de la misma familia, consanguíneos a todos nosotros y a nosotros con toda la creación, no funciona ningún sacramento. No lo rebajen. No es verdad. Si ustedes creen que se reciben, pues se engañan. No sucede nada. Si uno bautiza a un niño fuera de la sacramentalidad, no queda bautizado. Estoy haciendo un poco fuerte, ¿verdad? Claro que es fuerte, para acabar de una vez. Eso se llama consumismo, no se puede hacer. Aquella gente que fuera del tema del amor universal y del amor personal, se va y se casa por la iglesia, no recibe sacramento, no se casa por la iglesia. Y aquel que va a la misa y comulga, pero, bueno, aquí la cito a San Pablo se encontró con este caso, fíjense, en la carta a los Corintios, es tremendo, el capítulo 11 que ustedes recordarán, es tremendo. Los Corintios, resulta que iban a misa, seguramente los domingos, pues no iban siempre los domingos, pero igualmente el día del Señor era el día que más practicaban la Eucaristía, y San Pablo se enteró de que nuestros hermanos cristianos de Corinto, judíos convertidos y algún griego ya de la primera hora, cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, la misa, aprovechaban al mismo tiempo para hacer su merienda, lo cual está bien, Cristo instituyó la Eucaristía en una cena. Su merienda quiere decir que comulgaban, vivían allí dentro y luego hacían su merienda y cada cual llevaba su reserva, su cerveza, diríamos hoy, con su bocadillo. Bueno, y los pobres o los mal preparados pues venían a pasar hambre. ¿Saben lo que dijo San Pablo? Hoy diríamos, eso no está bien. Si queréis que después de la Eucaristía haya merienda, los que vengan a la Eucaristía han de tener merienda para todos. O traerla toda la suya. Y el que no la tenga, ya se la daremos. ¿Verdad que diríamos esto? San Pablo no. San Pablo no permitió que se jugara con los sacramentos. Y soltó una andanada que hoy todavía poner la piel de gallina. Dice así: queridos hermanos, yo sé que cuando os reunís para celebrar la cena del Señor, cada cual lleva sus cosas, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Queréis que os alabe por lo que hacéis? Os voy a alabar, laudo vos y no laudo, no os puedo alabar. ¿Sabéis por qué? Porque estas eucaristías que hacéis vosotros reunidos no son la cena del Señor. ¿Se han dado cuenta? Esas eucaristías, esas misas de domingo, no son la cena del Señor. Es decir, que uno puede ir a misa los domingos y no celebrar la cena del Señor. No es un sacramento. ¿Por qué? Porque estáis fuera del sacramento del amor. Y cada uno va a lo suyo. Nos damos cuenta de lo que significa. Y uno piensa, y hoy no estaremos haciendo muchas eucaristías que no son la cena del Señor. Y añadía San Pablo, y lo primero es que os enteréis bien, porque aquel que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre, y no sabe lo que hace, su propia condena se está comiendo. Casi nada, ¿verdad? Esto se llama hablar claro. O sea que el sacramento de la salvación, que es la Eucaristía, si lo comes así atolondradamente, te comes tu condena, no tu salvación. Es delicadísimo un sacramento. Es hacer añicos el plan de Dios. Es romper entre las manos lo más santo y sagrado que tenemos. Es decir, es tapar las fuentes de la salvación. Estamos cegando las fuentes que nos llevan a la eternidad. O que nos traen la eternidad para acá, como ayer decíamos. Así es de delicado. No se puede consumir sacramentos. Hay un consumismo sacramental y la gente dice, toca ir a misa, y van a misa. Tocar no toca, ¿eh? No, esas cosas no tocan nunca. Toca bautizar al niño. Y hay gente que así, con media broma, además te lo dice, oiga, tengo un chico que ya tiene 2 años, ¿sabe usted? ¿No le parece que es hora de bautizarle? Ya es hora. Ya es hora. ¿Y cuándo es hora? Porque hora de bautizar es apenas nacido y a los 80 años. ¿Hora? ¿Qué significa eso?
Como es hora de comer, pues es hora de bautizar. Eso será. Es hora de ir a misa, es hora de darle la extrema unción, es hora de casarse por la iglesia. Eso no se puede decir, no debe decirlo jamás un cristiano. Así que la cuaresma tiene un otro punto más de penitencia. Ya les dije ayer que hacíamos penitencia. No consumir sacramentos. Los sacramentos solo actúan en la iglesia. Y la iglesia es la sociedad del amor, es decir, aquel lugar y punto donde Dios crece, o donde las cosas crecen hacia Dios, y donde uno sabe que la sacramentalidad de las cosas significa que cada cosa es un sacramento. Y por eso, porque cada cosa es un sacramento, viene Jesús en la segunda creación y coge el pan, y en vez de decir, ¿ves el pan? Pues es pan. Dice, ¿ves este pan? Pues ya no lo es mi cuerpo. Y habría que recordar aquí que Jesús no hace circunloquios, o no adorna las cosas. Los teólogos, sobre todo los medievales, que tenían atisbos geniales, insistían en esta palabra y dicen, Jesús es Dios, el mismo que en los días de la creación decía que se hagan las montañas y salían las montañas, o que se hagan las galaxias y salían las galaxias, o que se haga el hombre y empujando venía por la evolución el hombre. El mismo Dios que hizo todas las cosas, este mismo, ahora coge el pan y dice, esto es mi cuerpo. Ha cogido una materia, y además una materia, insisto, trabajada por el sudor del hombre. Fíjense cómo Dios acepta nuestro esfuerzo. Es pan, pero es pan que lo hemos hecho nosotros, y ha crecido en nuestros campos, y lo hemos amasado, llenos de amor y de ternura. Este pan, ahora viene Dios, después de tanto esfuerzo, lo coge en sus manos, las mismas manos de los días de la creación, y suelta sobre el pan una palabra, esto es mi cuerpo. Y digo que conviene recordar aquí lo de la genialidad de los teólogos. Dios no puede mentir. Claro, y los que no están acostumbrados a pensar dicen, claro, Dios no puede mentir, evidentemente. Y por tanto, si dice que este pan es mi cuerpo, como Dios no miente, es mi cuerpo. No, no es por esto. Esto es una forma de mentir humana. Dios no va por ahí. Dios no puede mentir. ¿Saben por qué? Porque si mintiera, la verdad sería lo que él dice. Porque la palabra de Dios hace lo que dice. La nuestra es al revés. Nuestra palabra va detrás de las cosas. Yo veo un hombre y digo, un hombre. Primero es el hombre, pues la palabra. Los diccionarios no tienen palabras de lo inexistente. No, no, no. Usted busque en el diccionario de Raimundo de Miguel, diccionario latín, ¿cómo se dice un avión en latín? A ver. Ahora hay palabras, lo han inventado ya, sí, ahora sí. Pero en tiempos de cuando se hablaba latín como lengua viva, avión no existe. ¿Por qué? Porque no había aviones. Toma. Mira si es fácil. Las palabras que no existen, digo, las cosas que no existen, no tienen palabras. Entonces el hombre tiene una palabra que es fuerte, nos entendemos gracias a las palabras, también nos desentendemos gracias a las palabras, eso se llama mentir. El hombre tiene palabras, pero las palabras van detrás de las cosas, como el diccionario pone las palabras de las cosas que existen. El hombre ve una montaña y dice montaña, el hombre ve un río y dice río, primero es el río, después el hombre. En Dios es al revés, Dios dice un río, y si no hay río, sale un río. Dios dice una montaña, y si no hay montaña, sale la montaña. Dios dice la luz, y sale la luz. Dios dice, esto es mi cuerpo. Pues si no lo era, ya lo es. La palabra de Dios hace lo que dice. La palabra del hombre dice lo que es, dice lo que la cosa es, la palabra del hombre. La de Dios hace lo que dice. Por esto Dios no puede mentir de palabra, porque si Dios dijera una mentira, la mentira sería verdad. Tú supón que aquí no hay río y viene Dios y dice, ¿ves este río? Y tú dices, si no hay ningún, ya está, ya está arriba, ya está. No miente Dios, porque no puede mentir, porque su palabra hace lo que dice. ¿Ves? Bueno, pues este pan, fíjate qué broma, la misma fuerza de Dios al crear el mundo, ahora se pronuncia sobre el pan, y este pan, insisto, que durante tantos meses tú has trabajado y echado de menos y han llorado y amasado y he repartido, ¿eh? Este pan, ahora lo coge Dios, dice, sí, hijo mío,
eso que tú has hecho es obra bien hecha. Y mira lo que te digo, ¿ves? Este pan es mi cuerpo. Y lo ves. No hay empanación, no. Hay incorporación. El cuerpo del Señor es el pan. O sea que el pan se ha convertido en lo que Cristo dice. Pues ahora volvamos a nuestro tema. Acabo de decir que recibir sacramentos no puede ser un consumismo, sino una conciencia real de las maravillas que Dios hace en las cosas. Y por esto, cada vez que vamos a un sacramento, y habría que ir más a los sacramentos, ha de ser con suprema conciencia. Hace 300 años, pronto serán 400 ya, a mitad del siglo XVII, hubo un movimiento en Europa que decía que lo mejor que puede hacer un cristiano es recibir un sacramento o dos en toda su vida, prepararse bien y al final ir a misa una vez en la vida y morirse. Eso se llama el jansenismo, que estuvo muy de moda, muy de moda. Lo condenó Roma e hizo bien. Pero el jansenismo, como toda herejía, tiene un principio válido. Este: los sacramentos son de tal categoría que al recibirlo hay que poner toda la chopera del hombre a temblar, de emoción, no de miedo. No, el que ama no tiene miedo, dice San Juan. De emoción, sí. Porque están todas las cosas ahí dentro, de rodillas, esperando que Dios llegue, en cualquier sacramento. Por eso sí que el jansenismo está condenado, pero tiene en sí un contenido real y objetivo. El sacramento es una presencia real y especial de Dios, capaz de santificar lo que toca. Agua que cae en la cabeza, bien caída, santifica un alma. Óleo que cae en las manos como toca, hace un cura para toda la vida. Es óleo, es aceite. No nos damos cuenta de lo que esto significa. Es decir, que aquel aceite significa, abrevia, todos los aceites del mundo que ya quisieran poder hacer curas, naturalmente. Y el agua que bautiza a un niño significa, y abrevia, toda el agua de la tierra que ya quisiera bautizar a todo el mundo, realmente. Recibir sacramentos, por tanto, es lo primero, hacerse conscientes. Lo segundo, ponerse en trance de amor. Todo sacramento que está fuera de la sacramentalidad y de la vibración amorosa del hombre con su hermano es inválido. Inválido. San Pablo ha dicho, cuando reunís y hacéis eucaristías, no es la cena del Señor lo que hacéis. Es inválido. Y lo había dicho Jesús, no hablaba de inválido porque esta palabra en su tiempo no sonaría igual, pero decía, si cuando vas a ofrecer el sacrificio, eso es la Eucaristía, sacrificio y sacramento de la Eucaristía, si cuando vas a ofrecer el sacrificio, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, el amor está roto. Roto por un cabo solo, ¿eh? Tu hermano, a lo mejor tienes 400.000 amigos y un enemigo, pero un amigo que lo mantienes. A lo mejor te llama a tu puerta y tú dices que no estás, y le pone mala cara porque se entere bien, y mantienes una enemista. Si vas a ofrecer el sacrificio y te acuerdas que tu hermano está peleado contigo, primero irás a reconciliarte con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. ¿Por qué? Porque la sacramentalidad sin amor, amor universal, podía haber dicho Jesús, y no lo dijo porque era hebreo, pero hoy se podía decir, el día que maltrates una lechuga, antes has de arreglarlo, antes de ir a comulgar. Sí, Señor. ¿Y cómo se hace esto? Tú verás, cambiando tus sentimientos y diciéndote, no, no, las lechugas son para comer y no para, yo qué sé, para qué. O si sobra un pan no es para tirarlo, sino para regalarlo, o venderlo, o reciclarlo, tampoco sé qué. Pero por lo menos tengamos esta conciencia. Si tienes un cabo roto en tu relación con el mundo, no vayas a ofrecer el sacrificio. Primero te reconcilias. Después ofrecerás el sacrificio, porque Dios no aceptaría tu sacrificio. Como ustedes ven, si lo tomáramos en serio, y si cada vez que vamos a recibir un sacramento, que recibimos tantos, en vez de ser consumistas, o en vez de decir, es que ahora toca, pusiéramos de rodillas el alma, el ser en temblor, y toda la emoción de nuestra vida de hombres, piensa cuando oyes una música que te gusta mucho, cuando encuentras un ser querido después de años que no lo habías visto, cuando vuelves a casa después de estar estudiando por ahí tiempos y tiempos que no terminan nunca, estás 3 días conmocionado. Eso se puede hacer, por lo menos desear tener, cuando uno recibe un sacramento, es el encuentro de toda la materia que se pone sonora ante Dios.
Decía Platón, y Cicerón copió en el Somnium Scipionis, que si pudiéramos oír las esferas del mundo, la cosmología, la cósmica del mundo, las esferas del mundo hacen un concierto que vosotros los mortales, dice el Cipión el difunto, vosotros los mortales no podéis percibir jamás, porque sois, toda da gusto, ¿verdad?, como sois como los de Catadupa, una buena palabra que habría que poner de moda. Y claro, como Escipión el joven que escuchaba el muerto que le hablaba, el Somnium Scipionis es un sueño de él, un sueño, y un muerto aparece, el abuelo aparece al nieto. Y le dice, sois como los de Catadupa, ¿sabe lo que le pasa a los de Catadupa? Claro, el pobre Escipión joven no lo oye nada. Pues sí, claro, como el viejo había estado en Zama y en África sabía lo que pasaba. Dice, pues mira, en África dicen que en las cataratas del Nilo, fíjense si son viejas las cataratas del Nilo, hay tanto ruido que hay un pueblecito abajo que se llama Catadupa. Y los que habitan en Catadupa, a fuerza de oír el estruendo de la catarata, se han vuelto sordos, no oyen. Vosotros sois como los de Catadupa, que no oís el concierto de las estrellas, que suenan, no te puedes imaginar cómo. Fíjense lo que dice un pagano. No puedes imaginarte el concentus, que es el concierto que hacen las estrellas, las esferas del cielo sonando. Pero como sois uno de Catadupa, no oís nada, idiotas que sois. Pero suena todo. Se dan cuenta lo que es la creación. Lo ven en el sacramento. Hasta las cosas suenan. Pitágoras lo sabía. Sí, sí. Hacen un acorde mayor, decía Pitágoras. Además, ya saben que el teorema de Pitágoras es justamente músico. Sí, porque es una relación de frecuencias, naturalmente, y una relación hace un acuerdo o menor o mayor. El de las estrellas es mayor. ¡Qué maravilla! ¡Qué formas de decir las cosas! Todo esto se nos ha perdido porque nos hemos alejado de la naturaleza, que es el sacramento, el gran sacramento que nos envuelve a todos. Me falta el tercer punto, pero seré muy breve porque no les quiero ya cansar más. Tercer punto de reflexión. Si es verdad que todo el mundo es un sacramento, la materia es vehículo de la gracia. La gracia es Dios en persona, La gracia de Dios es Dios trabajando en nosotros. La gracia santificante es Dios que nos hace santos como Él es. Pues bien, esta gracia, que nos llega de mil maneras, por los sacramentos nos llega a través de materias. Todo sacramento tiene materia. Sin materia no hay sacramento. Sáquenle punta a esta afirmación. Sin materia no hay sacramento. Lo he dicho antes. Sin agua no hay bautismo. Sin pan no hay Eucaristía. Sin óleo no hay unción de los enfermos. Y sin amor humano, que es la materia del matrimonio, no hay matrimonio. Sin materia no hay sacramento. ¿Sabes lo que significa? Que para hacer un sacramento portador de gracia se necesita la materia. Si será valuosa y válida la materia. Sin materia no hay sacramento. Y la maltratamos. Los sacramentos no se pueden administrar válidamente, no existen sin la materia. Sin agua no hay bautismo, no hay forma, no hay forma. Sin pan no hay Eucaristía, no se puede hacer Eucaristía sin pan. Nos damos cuenta. Y he dicho, todo esto funciona dentro de un gran sacramento que los envuelve, que es el sacramento universal del cosmos, que se atrae por el amor, es decir, la Iglesia. El amor que nos une cuando se trata de los humanos, el amor. Bien, pues si esto es verdad, si hay un lugar donde las cosas de este tiempo pasan al tiempo sin tiempo, que es la eternidad. Y este lugar es la Iglesia. Si hay un lugar en la materia, el corazón de la materia, que es pura energía que quiere liberarse para llegar a tocar las fronteras del ser, del alma, del espíritu y de Dios, y que esta liberación la manipulamos nosotros, si esto es verdad, está claro entonces que el tercer punto no puede ser más que el siguiente. Insisto una vez más. Si todo el mundo, si toda la creación es un sacramento, si cuando esto se pasa al corazón del hombre hay el sacramento del amor, que es universal, pero en el corazón del hombre hace que nos amemos, y esto se llama la Iglesia, los sacramentos solo pueden recibirse en la Iglesia. Es la última conclusión, la medieval, que como ven no es ningún capricho, es una formulación. Solo pueden recibirse en la Iglesia. Lo digo de esta manera. ¿Dónde es el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde es que la materia que se muere de ganas de llegar a Dios, dónde empieza
a topar con Dios la materia en la iglesia. Pero entiéndase por iglesia lo que hemos dicho, la de Jesús, la de los que se aman, en esto conocerán que sois míos si os amáis, en la iglesia. ¿Dónde es que el tiempo que se nos va de la mano y de la vida se empieza a transformar en historia definitiva? En la iglesia. ¿Dónde es que las cosas que se mueren de hambre encuentran un principio de satisfacción? En la iglesia. ¿Dónde es que el tiempo futuro que esperamos está ya siendo realidad y se le sienten los pasos llegando? En la iglesia. ¿Dónde es que todo aquello que Dios tiene reservado para nosotros está ya haciéndose realidad? En la iglesia. Y es la iglesia aquel lugar y punto donde la salvación está presente en el mundo. Fíjense. Pero este mundo se nos va de las manos, se nos pierde por todas partes. Señal que la iglesia, que somos nosotros, no funciona como toca. Dios quiere que todo el mundo se salve. ¿Y dónde empieza a salvarse el mundo? En la iglesia, en el amor de los que aman. El tiempo futuro con la resurrección de Jesús ya fue inaugurado hace 2000 años. ¿Y dónde fue? En el corazón de aquellos que aman, en la iglesia. ¿Y dónde puede hacerse el milagro que este cielo y esta tierra se hagan definitivamente nuevos y que los podamos gozar en toda su profundidad? Esto sucede en el amor. Donde dos están reunidos o más en mi nombre, allí estoy yo. Esta es la iglesia. ¿Y dónde puede hacer uno que la materia, que es tan dura y tan opaca y tan impenetrable, se haga dócil y se haga canción y se disuelva en alegría? En los sacramentos, que solo se reciben en la iglesia. Es decir, que la iglesia es el lugar de los sacramentos, porque todo cristiano es un sacramento también, como parte de la creación. Lo sabemos los cristianos. Tú sabes que lo que tú enseñas de ti es solamente el espejo de lo que tú eres dentro. Y tú sabes que lo que tu hermano te enseña a ti de sí no es más que el espejo de lo que lleva dentro. Y tú sabes que cuando maltratas a tu hermano, maltratas la realidad que lleva dentro, que es Dios. Lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo hacéis. Hay una frase de Peggy muy bonita. Peggy pensaba muy bien, muy poéticamente, y decía: para dar una bofetada en la cara de tu enemigo, necesitas pedirle a Dios prestada su propia cara. Lo explica después, pero vean qué maravilla, es que es el sacramento, es la forma de descubrir lo que es un sacramento, lo que se está haciendo ahora mismo dentro de mí. Y si me abofeteas, estás bofeteando todo el milagro que corre dentro de mí. No abofeteas una mejilla, todo lo de menos. El desprecio de pegarme, por eso la flagelación de Jesús, que vamos a meditar muy pronto, o la corona de espinas, es el deterioro de la creación. Si la cosa hubiese quedado ahí, la humanidad y la creación hubiesen quedado mustias para siempre. Menos mal que a través de esto llegó la salvación y la resurrección. Pero se queda ahí. Sigamos a pedir. Cuando tú quieres dar una bofetada en la cara de tu enemigo, no ya de tu amigo, de tu enemigo, el que te duele, el que te hace la vida difícil, necesitas pedirle a Dios prestada su propia cara. Si tú fueras a dar una bofetada a tu enemigo y Dios no tuviera cara donde tú se la dieras, la bofetada, tu bofetada quedaría en el aire colgada y perdida entre las estrellas por los siglos de los siglos, hasta que encontrara la cara de Dios. No puedes pegar a tu hermano sin pegarle a Dios. Maravilloso, ¿verdad? Y si quisieras un día pegar a tu hermano sin tocar a Dios, tu mano quedaría suspendida en el aire, no encontrarías cara, porque la cara de tu hermano es la de Dios. He aquí el sacramento. Y cuando tú quieres maltratar el bosque del Amazonas, la selva del Amazonas, necesitas maltratar algo de Dios. Si Dios se retirara, no encontraría selva donde maltratar o donde obrar mal. Tu mano quedaría suspendida. Lo sabemos los cristianos. Los cristianos que nos enfadamos tantas veces y hablamos mal y ponemos roña donde ya hay roña. Ya dije ayer que hay mucho malo en el mundo. No hay que negarlo. El diagnóstico es terrible. Estamos en la corrupción del mundo.
no ya de los gobiernos. Esto es un juego. El mundo se corrompe entre nuestras manos y posiblemente en la corrupción del ser humano. El hombre no es consciente de su ser. Estas cosas que he dicho esta tarde nos cuestan, a mí mismo, nos cuesta mucho de decir porque no nos las acabamos de creer cuando esta es la realidad. La que vemos no es la realidad. La realidad es que Dios habita en nosotros y que nadie puede tocar a su hermano en la carne como carne de niño, la carne del mundo. Sí que es verdad que todo esto se nos va de las manos, pero nosotros tenemos el remedio y somos responsables de ese remedio, de volver las cosas a su sitio. Sí que es verdad que cuando contemplamos la historia humana o la historia de hoy, no vemos más que desastres, los desastres que vemos, y que tenemos la vista tan corta que solo vemos lo que vemos, lo cual está muy mal. Pero nosotros tenemos el remedio para alargar la vista y alargar y afinar los ojos y la mirada para llegar a ver a través de lo que vemos lo que no vemos, que es lo que hace posible que veamos lo que vemos, que es curioso también, que ya lo vio San Agustín. Lo que tú ves no es lo que hay que ver, lo que hay que ver es lo que no ves. Y resulta que lo que hay que ver, que es lo que no ves, tiene tanta importancia que eso que no ves es lo que hace posible que veas lo que ves. Porque lo que ves no se vería sin lo que no ves. Lo sabemos los cristianos. Nos quedamos tan materializados, pues yo veo lo que veo, y lo que no veo, pues lo niego. Buena vista, buena vista. Y los oculistas tienen mucho más trabajo del que se creen. Muy cortos de vista somos, muy cortos de vista somos. Las cosas que vemos, es el sacramento que he dicho antes, ya termino. Las cosas que vemos son un sacramento. Nos cogen de la mano las que vemos y nos meten para dentro de lo visto hasta conducirnos a lo no visto. ¿Ves cómo lo que ves te conduce a lo que no ves? Y ves que la cosa que ves es tan hermosa y tan hermana tuya que cuando ves que te deleitas en ella, una flor, por ejemplo, o una cara humana, es igual. La cosa que ves, si es como toca esta cosa que ves, las flores son siempre como toca, siempre, si no las han tocado. Y la nieve es como toca, si no la han pisado. Y las estrellas son como toca. Pero la cara humana, por ejemplo, un hombre, una persona, que tú ves, es agradable, simpático, le ves la cara. Si la cara es como es, sin que te enteres, mientras le mira la cara misma, te cogerá de la mano insensiblemente y te llevará. Y al final, a lo mejor después de años, mira, hombre, a través de, quién sabe, de una charla, por ejemplo, de una reflexión, de una cara o de una flor, a través de esto que vi y que me entusiasmó en su vista, he aprendido a ver lo que no se ve. Y ahora veo además una cosa muy curiosa, y es que lo que se ve tiene una misión, y es conducirnos a lo que no se ve, porque justamente las cosas son no lo que se ve de ellas, sino lo que no se ve de ellas. Y cuando uno llega a ver lo que no se ve, ve el sentido de las cosas, porque lo que hace ser las cosas que se ven es lo que no se ve de ellas. Al llegar ahí y al descubrirlo, todo el mundo se abre en maravilla. Ah, o sea que todo, fíjense las cantidades de cosas que tenemos delante, todo está aquí para que yo me arrobe, me entusiasme, alucine y, conducido por las cosas, llegue ¿a dónde? Al corazón de las cosas. ¿Y cuál es el corazón de las cosas? Unas ganas enormes de liberarse y de cantar, es decir, Dios mismo presente, como vio en el himno de las criaturas San Francisco. Queridos hermanos, todo esto que he dicho no es verdad. No, la verdad es infinitamente mejor, mayor y más hermosa. Lo sabemos los cristianos. Porque a veces cuando uno habla así dicen, hombre, si fuera verdad, bueno, lo primero que hay que decir es que si fuera verdad no es cristiano. Porque justamente está en la esencia del cristianismo. Esta es la esencia del cristianismo. Dios habita el corazón de las cosas. Es la revelación de Jesús. Si fuera verdad. Es verdad. Pero resulta que es tan verdad y está tan cerca de Dios que es indecible. Es indecible. Por eso, lo que yo debía haber dicho esta tarde, no lo he dicho. He dicho lo que he podido decir, que no es lo que quería decir. Por eso es mentira lo que he dicho. Pero si les sirve de sacramento, les irá muy bien. Embárquense en lo que he dicho, que no es más que el espejo de la realidad. Embárquense por ello, taladren la realidad hacia adentro y se encontrarán cualquier día y en cualquier momento ante la maravilla de las cosas.